buenas tardes a todos, una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros. Eh, hoy vamos a tocar un tema que quiero compartirte y que creo que va a ser de gran interés para ti. Como nos va a anunciar nuestra próxima lámina, quiero que veas el título, digo, es una buena sorpresa en ese sentido y que creo que hoy nos va a gustar a todos, la inseguridad en nuestro entorno escolar. Es un tema que va a estar bastante interesante, un poco fuerte, pero creo que juntos vamos a poder encontrar caminos. No quiero empezar antes sin agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, Director General de Educación, de, educa de Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, todas las facilidades que nos permite una vez más para estar con ustedes. Gracias de nueva cuenta y gracias al equipo de profesionales que están en DGETS TV, porque acuérdate, DGETS TV te ve aprendiendo. Y pues bueno, sin mayor preámbulo quisiera compartir contigo la próxima lámina, en el cual creo que es importante que veas el siguiente dato. Fíjate nada más. A pesar de que la escuela es considerada por las autoridades un lugar seguro, un sondeo realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, revela que prácticamente, fíjate, nada más cinco de cada 10 alumnos de nivel primaria y secundaria han sido víctimas de robo de dinero o pertenencias en sus planteles. Fíjate qué dato tan fuerte y tan interesante. Yo creo que alguna ocasión te has, te has preguntado, oye, ¿Por qué de repente en el salón de clases se pierden las cosas? Tú puedes, hoy en día desafortunadamente, no tienes la confianza de que en tu mismo salón, con tus mismos compañeros muchas veces dices, oye, a ver, eh, puedo dejar mi lápiz, mi pluma especial, mi cuaderno sin que alguien se lo lleve. Desafortunadamente, fíjate que este es un sentir que cada vez sucede de manera más constante. Y ya no digo, en especial, aquellos casos cuando a muchos de tus compañeros los han asaltado afuera de la escuela. Ya sea por el celular, ya sea por dinero, ya sea porque algunos incluso se atreven a llevar su mini tablet dotable en ese contexto. Pero esto no solamente queda ahí. Quiero que veas esta próxima lámina que juntos vamos a, a compartir. Fíjate nada más. En una encuesta realizada este año por la Asociación Civil de Estudios de Opinión y Participación Social, según los cuales 20% de alumnos aseguran que diariamente se pierde algo en su salón de clases, mientras que el 80% contestaron que en ocasiones se dan esas situaciones. Es decir, hay un grupo de tus compañeros que dice, 20% de mis pertenencias seguro se las roban si las dejo ahí. Y el otro 80 pues, dice, pues bueno, puede ser que suceda, no me ha tocado, pero el problema no es ese. El problema es que aunque fuera una sola pluma, un solo lápiz, el hecho que se pierda dentro de un salón de clases no es posible, sobre todo en el entendido de que, pues convives con compañeros, conoces a tus compañeros y se supone que vas a estar con ellos tres años. Entonces imagínate. Cuidándote de que no te quiten el lunch, de que no te quiten la libreta, que no te quiten el libro, que no te quiten la pluma en ese sentido, ¿no? Ahora bien, la próxima lámina creo que también nos va a ilustrar un poco más. ¿Sabías que en estos mismos estudios se realizó la siguiente pregunta? ¿Consideras que es normal que tus compañeros tomen cosas de otros? Fíjate nada más. El 16% de estos encuestados respondió que sí, porque es algo cotidiano. El 6% también dijo que sí, porque nadie reclama nada. Pero el 78% argumentó que no es normal. Eso, porque crea desconfianza y nunca puedes dejar la mochila. Es decir, varios de tus compañeros consideran, o la gran mayoría considera, que es un acto que no está bien. Y tienen toda la razón. Lo que es preocupante es que a pesar de ese 16%, lo consideren que existen razones para justificar que se pierdan. O sea, imagínate. Te voy a poner un ejemplo que a veces en las conferencias cuando las llego a compartir les da mucha risa, pero creo que tú lo vas a entender perfectamente. ¿Cuántas veces no ha pasado que en el salón de clases, digo, al inicio del ciclo escolar, te piden colores? Y todo mundo lleva sus colores de 12, de 24, de 36, dependiendo pues, de cómo anden los bolsillos, cómo anden la economía familiar y en la posibilidad de comprarlos. Pero fíjate que sucede que a esta etapa del año, ya en, este, en esta etapa del ciclo escolar, sucede un proceso que causa verdaderamente complicación y que es increíble, digo, mejor que un acto de magia. ¿Por qué razón? Porque resulta que el que tenía 36 ahora tiene 24. El que tenía 24 tiene 12. Y el que tenía 12 tiene 36. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Muy fácil. Porque seguramente muchos de este grupo de compañeros se dedicaban a tomar los colores de otros en ese sentido. Cuando cada uno de tus compañeros sabe con cuántos colores llegó de una manera clara y tangible para este tipo de actividades escolares. No es posible. Pero lo peor de todo es que... Muchos de tus compañeros, muchos de tus amigos saben que esos colores no son suyos y los mantienen. Y aquí te preguntarás, y existe la pregunta siguiente, ¿qué los motiva? Y quiero que veas la siguiente lámina. Fíjate nada más que algunos de los elementos que influyen para que sucedan estas cosas son, fíjate, primero, hay una falta de valores y entender que son actos inapropiados con consecuencias. Es decir, la persona que roba, que quita algo que no es de su propiedad, tarde o temprano va a tener una consecuencia. Pero lo peor de todo es que muchos de los compañeros lo consideran normal. Otro elemento que influye y que motiva esto es la falta de recursos económicos. Existe una frustración por no, por no tener las cosas. Fíjate, había un caso de una compañera que estaba en secundaria en la cual constantemente robaba a sus compañeros, a los, en especial a los que ubicaba, que llevaban el celular cada vez más nuevo. ¿Y dónde se empezaron a dar cuenta? Cuando curiosamente esta niña empezaba a acercarse y a convivir más con la persona que había ubicado del celular y desafortunadamente tarde o temprano se dieron cuenta de la manera como operaba. Otro caso es el dinero fácil. Claro, alguien que roba o sustrae una tablet, un celular, va y lo revende. O se lo da a otro que le va a ofrecer un costo mucho menos de lo que cuesta, pero con tal de obtener ese dinero fácil, muchos se prestan para esta serie de actividades. Otro, sin duda, es la falta del respeto por el otro, que esto nos lleva a ponernos a pensar. Anteriormente, hace algunos años, la gente para robarla pensaba dos veces. Hoy pareciera ser que es muy sencillo. Nadie me ve, están las condiciones, voy y tomo, en ese contexto. Otro es. Que también muchas veces los padres de familia no conocen este tipo de mañas o este tipo de actitudes que están teniendo sus hijos, o simple y sencillamente ya se dieron cuenta y lo justifican. No, mi hijo, ¿cómo va a ser? ¿No? Pero desafortunadamente, en este caso, quien más va a perder va a ser el alumno. Porque piensa que nadie se da cuenta y al contrario. Hay dos cosas que debes de cuidar siempre. Si tu prestigio se lastima, es un prestigio que no vas a volver a recuperar. Y más si se te ubica como una persona que agarra lo ajeno, en ese sentido. Y por otro lado, y por último, algo que motiva también mucho este tipo de actitudes es que la conciencia de la persona se merma y empiezas a justificar, ¿no? Pues es un lápiz, pues es una pluma, es un cuaderno. Y al rato dices, no, pues es que me encontré el celular, ¿no? Cuando en realidad lo tomaste. O sabes que un amigo se le olvidó la tablet y ya no volvió a ver a mi amigo, ¿no? Este tipo de acciones van mermando de manera constante en ese sentido. Y esto pasa muchas veces en el salón de clase. Pero ¿qué sucede también cuando a muchos de tus compañeros te enteras de que su seguridad está mermada? Muchos son asaltados y, quitado, y, y les quitan el celular, ¿no? Principalmente. Y déjame decirte que ahí hay un grave, grave, grave error que cometemos de manera constante. ¿Cuántas veces tú o tus compañeros? Antes de llegar a la escuela, traes celular en mano. Y estás haciendo no sé qué, pero traes el celular en mano. O cuando sales, lo inmediato que sucede es que lo primero que haces es sacar el celular y mostrarlo. Y muchos de los casos, déjame decirte, muchos de tus amigos los presumen. Y esto, sin duda, es un extraordinario motivo para que alguien te asalte. Solo basta ubicar que una persona se pare cerca de la escuela. Empiece a, buscar, a ubicar a los chicos que sacan sus celulares a la salida de la escuela. Basta con observarlos durante días, cómo operan, por dónde se van, cuál es su ruta, y ubicar en qué momento pueden generar el asalto. Y desafortunadamente muchos de ellos, por no tener estas cuestiones claras, pierden la oportunidad de cuidarse. Quiero decirte que es importante que tengas cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado. Mira, la próxima lámina te va a ilustrar bastante bien. Fíjate, saliendo de la escuela debes de tener cuidado. No te quedes platicando a la salida de la escuela. Trata de buscar a la persona que vaya por ti y desplázate a tu casa. Mira, muchos chicos que fueron asaltados tuvieron el grave error de quedarse cotorreando a la salida de la escuela alrededor de 10, 20 minutos y después iban a su casa solos eran objeto claro para ser asaltados. ¿no? no creas, ese es un elemento bien importante de tu seguridad personal, no creas que, que cuando alguien vaya por ti de manera sorpresiva, a ver, muchas ocasiones resulta ser que llega un extraño que te dice, oye, es que me, me dijo tu papá o me dijo tu mamá que me acompañaras, que no iba a poder venir por ti. Y por esa falta de cuidado se han dado secuestros, se han dado desapar desapariciones de manera desafortunada. Y aquí lo que yo te aconsejo es tener, un con, un, una, generar una clave familiar. A ver, si alguien va a ir por ti a la escuela, tú pregúntale, ¿cuál es la clave? Y si el tipo, por alguna razón que supuestamente no la sepa o no te la quiere decir, empieza a gritar y decir, este hombre me quiere llevar. Esto va a salvaguardar de manera increíble tu seguridad personal en el sentido. Genera una clave, genera una clave familiar. A ver, si alguna persona... Dices extraña, va a ir por ti, que te diga la clave. Si te dice la clave, entonces es confiable. Si no te la dice, luego, luego, aléjate, busca apoyo, ya sea con los maestros, con el director, con los mismos padres de familia que luego están cuidando afuera. No te vayas con desconocidos en ese sentido. A la salida y llegada de la escuela, trata de acompañarte por un adulto para la llegada o salida. Suma a otros compañeros si puedes en ambos trayectos. Es muy importante que no te regreses solo. Mira, Muchos casos en que han asaltado a chicos, por lo regular es porque agarraron una ruta solo, se metieron entre calles relativamente solitarias, lugares precisos y lugares ideales para que un fulano llegue y te asalte en ese sentido. Y obviamente, no saben que no traes tanto dinero, pero sí tu celular. Y es, muchas veces el celular es el, objeto, es el objeto por el que van. Y lo que tienes que hacer es guardarlo. Aguántate las ganas de sacarlo. No lo saques en el trayecto, no lo saques a la llegada. Puede haber gente observándote, puede haber gente que en un determinado momento esté solamente viendo tus movimientos y lo que estás generando. ¿no? Ah, bueno, y en el transporte. Si para llegar a la escuela ocupas un transporte público, por favor, no saques el celular en el transporte público. Aguántate, saca un libro, ponte a leer, haz otra cosa. No saques el celular en el transporte público. El 80% de los muchachos que son asaltados en transporte público fue porque traían a la mano de manera inmediata el celular. Ni siquiera para esconderlo en el momento. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los que ya se subieron al camión ya observaron y ya peinaron el área, como ellos le llaman, y te ubican perfectamente el tipo de celular y en ese sentido, pues la calidad en ese contexto. Serás objetivo fácil para poder ser asaltado. Otro cuidado que debes de tener, y quiero presentarte la próxima lámina. En el siguiente cuidado que debes de tener es las medidas de seguridad en el colegio. Todas las medidas de seguridad que te digan en el colegio, por favor, acátalas. Si hoy es día de mochila segura, por favor, muestra tu mochila, a todos nos ayudas en ese sentido. Y también trata de evitar no solamente no solamente en los aquellos lugares en donde se puedan vender aquellos estupefacientes o drogas. Evita lo que se llama los puntos microvicios en ese sentido. Muchos de tus compañeros ya saben dónde se venden determinadas cosas. No vayas, no te acerques, evítalos de una manera constante. ¿Y por qué razón es importante esto? Porque muchas veces habrá gente que te esté observando y te puede considerar como objeto, claro, de ser un consumidor potencial en ese sentido. Aléjate también de aquellos lugares donde se vende el licor clandestino. Tú sabes cuántos muchachos han quedado ciegos por haber bebido una sustancia etílica totalmente descompuesta, muchos. No te arriesgues. Aléjate de esos puntos microvicios en ese sentido. Y bueno, y ante esta serie de cosas, es necesario fortalecer tu relación con los padres de familia, con tu papá, con tu mamá, con los tíos, con los abuelos, con la persona que esté a cargo de ti para poderte trasladar y acompañarte. Quiero mostrarte en esta próxima lámina y creo que veas qué es lo que tienes que fortalecer de una manera necesaria y que te va a ayudar muchísimo en ese sentido. Primero, el fortalecer, como lo vas a ver en la próxima lámina, te tiene que invitar a lo siguiente. Punto número uno. Tienes que, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, es la siguiente, la, siguiente la, que, la que quiero que veas. Bien, primero, tienes que generar un diálogo constante con tus padres de familia. Tienes que ubicar perfectamente este diálogo. Platica con ellos, dile las cosas anormales que llegas a observar para que también estén al tanto y te puedan cuidar. Otro es, reporta y avisa dónde estás, cuándo llegas a la casa. Mira, a veces ustedes como chicos dicen, ay, ¿para qué aviso? Este, me quita el tiempo y demás. No, cuidado. El hecho que avises dónde andas, por dónde andas o si vas a llegar, es un sello de seguridad para tú. Cuestión personal. Ha habido gente, chicos, que por, cuando estuvieron avisando dónde estaban y de repente ya no ya no mandaron mensaje, fueron reportados, fueron buscados y fueron encontrados. No dejes de reportarte, no dejes de avisar dónde estás. No lo consideres una pérdida de tiempo que te estén checando. Por el contrario, ubícalo como un asunto que va a salvaguardar tu seguridad y tu persona. Habla con tus padres de tus amigos, que ellos los conozcan así como los lugares que frecuentan. Fíjate, te quiero comentar una experiencia que una vez me platicaban de un centro escolar. Fíjate que eh, hubo un caso en donde una chica que llegó de fuera a una escuela como nueva, se empezó a relacionar con varios compañeros. Y había una chica en especial que le daba mala espina a esta muchacha. Un día, total, pasaron los meses. Y se le hizo fácil a esta chica un día invitarlos a la famosa pijamada. ¿no? Los padres no conocían a esta chica, los padres de estos chicos no conocían ni dónde vivía, ni mucho menos, pero bueno. Entonces, esta chica los invita a una pijamada y les dice, pues va a estar en mi casa, pues pueden llevar a mi casa, este a los chicos y demás, etc. Los padres confían sin conocer a la persona, llevan a sus hijos al domicilio que les dicen salen unos padres que supuestamente argumentaban que eran los padres de esta chica todos se despiden y les dicen lleguen al siguiente día por ahí de las nueve diez de la mañana porque fíjense que pues en lo que se van a desvelar van a jugar van a estar pasándola bien y para que duerman y bueno pues ahí les daremos de desayunar y cuando ustedes lleguen ya van a estar todos todos bien bueno. los padres dejan a los hijos Chicos más o menos en edades, 14, 15, 16 años, los dejan en este lugar y desafortunadamente al siguiente día cuando llegan los padres, la casa está vacía. Y se encuentran con que el lugar está deshabitado, desmantelado y entienden que fueron engañados. La única que no fue de este grupito de chicos fue esa chica que le daba mal espín. Y curiosamente, cuando les da la invitación, esta chica se la presentó a sus padres y los padres le dijeron, no vas, por la serie de antecedentes que le habían dado. Por suerte, a Dios gracias, la gran mayoría de estos chicos fueron encontrados, según me platican en esa experiencia. Pero imagínate, el desconocimiento de los padres, el desconocimiento de personas que no ubicas ni dónde viven, ni cómo son y demás, claro que también pueden ser objeto de que puedan causarte un peligro sin duda alguna en ese sentido. No dejes de comunicar con tus padres esta serie de detalles. Son primordiales, son fundamentales. Y más, estarse reportando. Oye, estamos aquí, ya llegaron fulanos, etcétera, ¿no? En ese sentido. También es importante que compartas lo que traes en tu mochila y en tu dormitorio. Mira, hay muchos chicos que llegaron a meter droga o llegaron a meter armas y los padres no conocían. Tú tienes en la confianza y la responsabilidad de abrirle las puertas de tu habitación, del lugar donde, donde duermes, de tu mochila personal a tus padres, que exista una confianza mutua para que en ese sentido puedan ir creciendo y te puedan cuidar mejor. Tienes que entender esto. La mochila segura, el que revisa en tu cuarto y demás es con la intención, es con la intención de cuidarte. Hay muchos padres que al hacer este tipo de acciones detectaron el momento en que sus hijos empezaban a tener problemas con drogas. O incluso detectaron que tenían armas. Y déjame decirte algo. Muchos chicos a la inversa, que tenían armas, que desafortunadamente nunca le confiaron esto a sus padres, jugando con amigos o les dispararon o se dispararon de manera accidental. ¿Y qué crees? perdieron la vida en ese contexto. Es importante que nunca mientas a tus padres o con las personas con las que estás conviviendo en decir, oye, voy a la escuela y no vas y te vas a otro lado. Hay tantos casos de chicos que por decir que iban a la escuela se fueron a otro lado, fueron agredidos, golpeados. Violados en ese sentido. No cometas ese error. Si vas a ir a otro lugar, platícalo con tus padres. Si te dan permiso, pues bueno, pero si no, obedéceles, hazles caso. Mira, a veces a esta edad se puede pensar: es que soy bien hábil, es que soy bien inteligente y voy a evadir y voy a hacer y voy a superar el tema de mis papás. No, no es de superar, es un tema de tu seguridad. Y en ese sentido, en la medida en que tú cuides tu espacio, tu integridad, tu persona, lo vas a poder garantizar muchos años de felicidad. Hoy te puedo decir en este momento que ante la falta de confianza en los padres, ante la falta de estos chicos por cuidar su integridad física, hay chicos que perdieron la vida, 13, 14, 15 años, por un arma de fuego. Chicos que perdieron la vida por haberse ido a otros lados y los encontraron días después muertos. Chicas. Que fueron violadas de manera tumultaria por haber dicho que iban a la escuela y se fueron con las amigas a bromear o a cotorrear. Chicos que hoy son parte de la trata de personas o de la trata laboral porque dijeron que iban a un lado, hicieron todo lo contrario y fueron sustraídos en ese contexto. Es muy importante que redobles tu seguridad. Es muy importante que cheques verdaderamente las amistades que tienes. Aquellos que se dedican a delinquir no te van a dejar nada bueno, porque te voy a decir algo además. Cada una de las acciones que se hacen, cuando la gente roba, engaña y sobre todo comete de maneras diversas este tipo de anomalías, tarde o temprano el brazo de la justicia lo va a alcanzar. Y sería muy triste que tú a tu edad, 13, 14, 15 años, estuvieras metido en un reclusorio. No vale la pena, te lo aseguro. No vale la pena en ese contexto. En la medida en que cuides de tu persona, cuides de tus amistades, cuides en ese sentido, tendrás un futuro mucho más promisorio. Quiero cerrar, como lo hemos estado haciendo en, este, en nuestros últimos programas, con una frase que creo que también te va a gustar mucho el día de hoy. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Es decir, eres un chico sumamente inteligente, no la riegues. No te equivoques. Es muy fácil ser feliz a tu edad, pero también si le quieres jugar al vivo te puedes meter en un gran problema. No vale la pena, no vale la pena. Hay chicos y chicas que incluso, fíjate, pueden estar enamorados, mucho novio, lo que quieras, a tu edad, dijeron que iban a entrar a la escuela, se van, como se decía antes, se van de pinta, se van a otro lado, por, entre comillas, querer disfrutar de su amor. Y resulta ser que muchas veces son asaltados, la chica violada, el muchacho golpeado, y todos perdieron en ese sentido. La confianza es fundamental en ese sentido. Cuida mucho de tu integridad física y personal. Y te repito, si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Dejemos huella, recuerda una vez más, y quiero pedirte que una vez más junto con nosotros agradezcamos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, todas las facilidades que nos ha dado para la realización de este programa. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Que tengas extraordinario puente. Felicidades.